Callad, señorita. Barcos piratas navegan por estas aguas. ¿No querréis que nos ataque? Señor Gibbs, es suficiente. Cantaba una canción de piratas. Es de mal fario cantar una canción de piratas bajo esta niebla tan poco habitual. Tened en cuenta mis palabras. Las tendré presente. A vuestro puesto. Sí, señor. También es de mal fario llevar una mujer a bordo. Aunque sea en miniatura. Creo que sería muy emocionante conocer a un pirata. De incógnito, ¿eh? Otra vez, ¿no? Le he pillado a usted de incógnito. Ahora vendo la exclusiva, ¿eh? Y todo. Vale. Un saludito, venga. Hola, guapísima. Ya hace rato que no te veía, ¿no? Siempre es bueno que pases de vez en cuando. Es que luego no se te oye, ¿eh? Que siempre es bueno que pases de vez en cuando por aquí. Y tú también. Siempre estoy acá. Entonces tú ya te has cambiado, estás de incógnito. Algo. Bueno, pues la exclusiva para mí, ¿eh? ¿Para ti? ¿Más qué? La exclusiva. No, el nombre de la página es Mac. Ahora te lo escribo. MacDumon. Eso. Hola. No, la verdad es que no he visto. Pues ahora te digo dónde está, vale. En YouTube, y te dieron, ya verás, bueno, si no lo has visto no te digo nada. No, pues tienes que decírmelo porque entonces cómo es la sorpresa ahí, no lo sé todavía. Espérate, que es que no recuerdo cómo se llama el archivo, pero tú búscalo en YouTube que te va a gustar. Aunque es por la noche y se ve mal, pero bueno, un recuerdo que tenemos. Muy bien. ¿Pero el premio de qué consiste? Un premio que te dimos nosotros. ¡Ay, qué detallado! Producciones Arquiedi, que somos mi marido y yo, te dimos un premio. Como si fuera un Oscar. Mira, late mi corazón. Bueno, ahora te digo dónde está el archivo. En realidad te dimos un premio, no un Oscar, te dimos una flauta. ¿Qué detallado? Premio flauta. El premio flauta. El premio flauta, no te digo de qué. Bueno. Ya me suena. Bueno, un saludito para la peña. Venga. Saludo para la peña, ya sabes, ¿no? Ánimo con esta cuestión. Si ustedes me lo tienen que quedar insumo. Ahora me dices tu mail. Venga. Vos, deteneos. Cuesta un chelín amarrar el barco en el muelle. Y debéis comunicarme vuestro nombre. ¿Y si os doy 3 chelines? Y olvidamos el nombre. Bienvenido a Port Royal, señor Schmidt. Un vil y vulgar publicista. Publicista, ay, me creí que era también actor. No, es que los publicistas ahí abajo es... lo que te han regalado? Una conchita, una piedrita luna, otras conchitas pequeñitas. Habla más fuerte. Con otras conchitas pequeñas, mira. O sea que él liga hoy, ¿no?
Si vuelve, sí. No se me escapa. Bueno, pues... No se me escapa de nada. Ah, bueno. Pues nada, si vuelve, bienvenida. Venga, suerte. Chao.